¿Cómo están mis amigos? Vamos a hacer el montaje paso a paso de un contador de 4 bits con el 7493 usando este simulador Tinkercad que es muy real y nos sirve para que nos entrenemos en, la, en el trabajo con el protoboard y el conocimiento de circuitos electrónicos. No se les olvide por favor suscribirse, darle like a los videos, activar la campanita. Y si lo pueden dar las gracias porque esto me sirve para eh, seguir subiendo y haciendo sus videos. Las gracias las pueden dar con algunas moneditas, así sea un centavo. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es el circuito del 5.55. Muy rápidamente. Solo tengo 15 minutos en mi, en mi grabador. Entonces tengo que aprovechar el tiempo. Entonces aquí tengo el 555, vamos a ponerlo por acá. Ese circuito me lo sé de memoria, así que lo vamos a montar. El circuito muy clásico que todos conocemos, ponemos la fuente. Debo poner la fuente de voltaje. Y entonces el positivo lo ponemos por aquí y el negativo lo ponemos aquí en el negativo polaricemos nuestros 5,55 el pin 8 abcc, el pin 4 también a c el pin 1 a tierra ahí vamos haciendo rápidamente nuestro circuito hay una resistencia que va del pin 8 al pin 7 ahí está bien y vamos a colocar un potenciómetro del pin 7 al pin 6, lo podemos colocar mejor aquí. Listo, bien. Y el condensador que va a ir entre el pin 1 y el pin 2, vamos a ponerlo de 20 microfaradios para que nos dé un tiempo. Más, más largo voy a poner una resistencia en la salida 3 junto con un diodo para ver el circuito funcionando y podemos verlo funcionando lo primero que vamos a hacer es ver funcionando el circuito del 555 porque si no funciona esto no pues no no vamos a tener el funcionamiento del contador, entonces aquí mmm, tenemos un inconveniente, bueno, la simulación está muy lenta, esto sucede cuando la simulación está muy lenta, entonces y eso la me han pasado 0.023 segundos en la simulación está muy lenta tengo el internet muy lento bueno mientras tanto mientras comienza a funcionar vamos a ir colocando el contador de 4 bits que es el 7493 eh, Contador de 4 bits 7493, perfecto. Aquí lo tenemos. Este tiene eh, en tierra, está aquí. Mire, tierra está en este punto. Entonces, nos toca colocar la tierra también en este punto. Y BCC está en este punto, potencia. Entonces, nos toca ponerla también en este punto. ya polarizamos el circuito eh, nos toca seguir esperando a que este circuito esté se... bien vamos a colocar eh, los pines de salida con 4 led para visualizarlos entonces ponemos cuatro LED aquí vamos a colocarlos. 1, 2, 3, 4, y vamos a ponerle la resistencia respectiva a cada LED, listo, y este pin pues, va a ir a tierra, Muy bien. Listo. Y las salidas del contador que serían bit de salida 0, este sería el bit de salida 0, este, bit de salida 3, este sería el bit set 3, o sea, sería este de acá. bit de salida 3 bit de salida 1 correspondería a este de acá no me gusta así y bit de salida 2 que corresponde A este bien Bueno, continuamos en este circuito restablecer lo ponemos a tierra, restablecer 1 y restablecer 2 para que funcione y el primer flip-flop de salida tiene que unirse con el bit 0 tiene que unirse con la entrada 1 Esto me lo sé yo de memoria. Listo. Aquí en el 555 me hizo falta la conexión del pin 2 con el pin 6. Vamos a ponerlo así. Listo. Y entonces la salida del 555 lo ponemos al reloj 0. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a llevarlo por aquí. Aquí ponemos, mire, esto es una, una barrera porque podemos poner los cables entre los huecos para llevarlos hasta donde lo queremos llevar. Bien. Vamos a darle iniciación. Está muy rápido. Nos toca cambiarle el valor de condensador. Parece ser que está muy rápido. Ah, No tanto. No tan rápido. Ahí estamos. Vamos a poner demasiado rápido ahí. Ese, ese potenciómetro lo tengo, creo que es de 250K. Pongámoslo de 20K no más. Ahí está. Yo creo que aguanta hasta 50K para que funcione mejor. Bien, entonces ahora sí ya tenemos, tenemos lento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No prendió este LED porque mira que nos quedó un detalle. Siempre nos suele suceder que cometemos estos errores.

10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ya tenemos el contador de 0 a 15. Lo hemos montado paso a paso. Para los que quieran, pues las resistencias, estas son de 1K. Esta resistencia que puse aquí es de 1K. Esta resistencia que puse aquí es de 1K. El potenciómetro lo puse de 50K y aquí lo vemos ver 50 acá y este condensador lo puse de 20 microfaradios muy bien nuevamente no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita si pueden dar las gracias con una monedita está bien si pueden hacer un comentario mejor todavía porque eso me da ánimos para yo seguir subiendo videos de todo esto que es muy interesante para los que estudiamos y aprendemos electrónica. Muchísimas gracias, hasta luego.